Yo sabía que era gente. Ay, ay, ay. Henry, pero ven acá, muchachos. No te dije que era gente. Sí, te lo dije. ¡Ey, hey, sube la cabeza tú! Yeah. Henry, ¿qué tú tienes que decir de esta gente? De este robo. No tengo que decir nada de eso, imagínese. Es lo que cometí. Pero tú estás impuesto a esta situación. Tú eres de esta comunidad y estás impuesto a cogerle supuestamente recogiendo las alambres. No. Yo me la salgo de eso. Tú nunca has visto que así. ¿Tú nunca te habías metido de esto? No, yo primera vez. ¿Usted que ha pecado que no trabaja? Es incluso que yo nunca he caído preso por robo. Yo nunca. ¿Tú nunca habías caído preso por robo? No. Entonces, ¿quién te involucró en este sitio? Un amigo de nosotros. Okay, ¿Cómo se llama? Bobón se llama. ¿Es de aquí? Es de ahí, de Batelame. ¿Es el alambre que falta? El alambre que falta, Euclides. Nosotros lo dejamos escondido en la finca. Pero no nos encontramos el rumbo ahora, porque el que sabe andar ahí en ese pedazo, él que andaba con nosotros. Pero se fue. No, yo. ¿Quién andaba con nosotros? Ese fue. ¿Quién? Uno que le dicen Bolón. ¿Cuántos eran ustedes? Tres. Entonces ese fue el otro. Sí. Entonces estábamos acostumbrados ustedes a robar al agua. No. Primero él no invitó fue ahí por eso fue. Ahí no montó ese. ¿A qué hora comenzaron ustedes a robarse los cables? ¿A qué hora? A la una de la mañana. ¿A la una de la mañana? ¿Tenían ustedes ubicados los puntos que iban a robarse? Él dijo, no, yo tengo unos alambres ubicados para allá y nos trajo para acá. Pero si usted no está impuesto a robar, ¿cómo usted se mete en esta vaina? Yo me pregunto. Pero cuando nosotros nos pedimos, no pudimos hacer para ningún lado. ¿Pero por qué hicieron esto ustedes? ¿Por qué se involucran en este robo? Es que él montó, envenenó la mente. ¿Envenenó la mente? Dijo, nosotros estamos en una situación que no estamos trabajando, consiguiendo trabajo. Y él... ¿Bajaron la palomita con ellos? No conseguía uno algo, imagínate. Por favor, yo necesito un favor, vea, que me está... Comando, claro, que hable con la policía, que me está apretando demasiado. Claro, voy a primera vez que hago esto. ¿Tú habías caído preso alguna vez? Sí, pero porque me acusaban de homicidio una vez, no... ¿Por qué tú habías caído? Que me acusaban de homicidio una vez. ¿Y lo va a llevar de para que llame un hermano mío, le diga que llame a mami, para que... Sí, te había caído preso alguna vez. ¿Por qué te había caído preso? Ellos me están acusando a mí, pero que ellos están equivocados conmigo. Ellos supuestamente se robaron unos alambres. Y dicen que yo estoy en eso y yo no sé de eso. Pero supuestamente tú andas con ellos, andaba con ellos. Ellos declararon que tú eras su acompañante allá. Oiga, yo andaba con un blanco y un morenito. Sí, sí. Ajá, yo con pero que no tengamos tiempo, ellos no tienen tiempo de robar alambre. Supuestamente. Ustedes llegaron a la una de la madrugada aquí. No. Oye, déjame explicarte lo que yo. Yo me metí con ellos por ahí, vean. No. Cogimos por aquí, sí. Al llegar al caño. Cuando llegamos antes del caño, vamos caminando. Sí. Viene una gente ahí y lo sorprende porque ellos van adelante. Y los voceros le tiran tiro y ellos lo que hacen. ¡Ey, ey, ey! ¡Diego, no! ¡Diego, qué pasó, Diego! ¡No! ¡Diego, no es eso, Diego! No, Rey, no. ¿Qué no se hace, Diego? No, ya está preso ya. No. De la una, nosotros andamos preso. Diego, pero no, eso no se hace, viejo, no. Él está manso, porque más lo que usted estuviera revolteado. No. Él se entregó, fue, Diego. Ya, no, viejo. ¿Tú entiendes que no? Porque no son compañeros. No saben nada de eso. Tú andas como mujer, ¿por qué tú andas con ellos? Claro, porque es pecador. Entonces ellos, ¿dónde te dejaron así? ¿Tú no tienes nada que ver con ellos? No. Ellos no, nosotros nos desapartamos cuando ellos, porque ellos iban un poco retirados adelante. Y yo voy atrás porque ellos van y yo voy, pues no, usted sabe. Y cuando le dicen, velo aquí, que diablo se manda, yo lo paseo, la gente, que no se manden. Pero ellos lo agarraron lleno de cables, ellos lo agarraron con todos los cables. Pero la comida está liberada, ¿eh? Ellos confirmaron, ellos hablaron de llenas declaraciones, que sí, que ellos se metieron a robar los cables. Ellos mismos, porque sí. Yo no te estoy hablando de ti por hablarte, sino yo leí en las declaraciones que tú lo acompañabas.
¿Desde qué hora tú lo ves, los compañeros tuyos? ¿Desde qué hora tú no lo ves? Desde las 7 y algo, por ahí, 7 y pico. ¿De la mañana? ¿Y ahora viene para acá? ¿Cuál es tu nombre? ¿El nombre tuyo cuál es? Este frío estoy aquí, nadie te va a hacer esta vez. Acá para estar aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso vale, eso es lo que vale, eso. Y dijo que andaba con ellos. Dijo que andaba con ellos. No, como decía un amigo mío, él es bueno, señor. Mundo. La gente bien pasada. Ellos son heredeños míos, los ¿Y el motor tuyo cuál es? La policía está tributando. Entonces. Ayúdale.